¿Qué pasa, cuadrilla? Buenos días. Estoy contenta y digo, les voy a grabar. Además, es que lo acabo de decir Alejandro, se lo voy a contar ahora mismo. Esto me gustaría ponerlo de otra forma, que lo grabé y al final no os lo he enseñado. Me gustaría poner esto de otra forma, no sé cómo lo voy a hacer, pero sí que lo vamos a hacer. Y yo por las mañanas, normalmente cuando me levanto, me pongo el café, me pongo a editar el vídeo para ya darle a subir, para que tenga todo el día hasta las 9:30 y que le dé tiempo a subir. El caso es que siempre me meto ahí y me meto a ver si veo algún mueble de segunda mano en Wallapop, alguna oportunidad. Para mí ya sabéis que oportunidad es o que te lo regalen o que, pues eso, que valga poco, ¿no? El caso es que ayer estuve mirando un mueble y la verdad es que me pareció una oportunidad. Hablé con el hombre, le regateé el precio, me dijo, vamos a ver, muchacha, no te pases. Y digo, pensé, pues verdad. Yo me he quedado callada, no le he dicho nada a nadie, porque digo, va, no sé si me apaño con otra cosa, si no, si voy a poder hacer otro tipo de apaño. Y que ayer me quedé así pensando, dándole vuelta, y no llegaba a ninguna conclusión. Siempre, pues eso, ¿no? Las inseguridades y los miedos. El caso es que esta mañana he dicho, te vas a arrepentir si no lo coges. Y el anuncio, el mueble es este que vais a ver aquí. Y he hablado porque yo le dije al señor, digo, bueno, pues ya lo consulto con mi marido y tal. No lo había hablado, sí que se lo mandé a Alejandro en un primer momento, pero no lo había hablado con él porque dije, después le voy a decir que no, lo voy a volver loco. En fin, mejor me callo y ya está. Pero esta mañana me he dicho, Gemma, te vas a arrepentir. Porque habéis visto, ¿no? Por 10 euros ese mueble de madera, pues te arrepientes. Que hay que arreglarlo, que hay que tunearlo, pero bueno, pues de momento va la cosa bien y no se nos da mal. Así que he hablado con el hombre y estoy esperando que me diga la hora para ir a por él. Estoy contenta. A ver lo que acaba esto. Yo creo que en algo bonito. Pero cuando encuentro una cosa así, una oportunidad así, primero la estudio y digo qué le podría hacer, qué no, cómo podría, quedaría bonito, no quedaría bonito, cómo lo hago. Y si realmente luego me cuadra, digo, pues sí. Y la verdad es que cuadra y sí. Así que luego vamos por él. Y vosotros que venís. Y a ver cómo termina. Que ya vamos a por el mueble. Hemos quedado a las 6 con el hombre. Tenemos un problema. Sí, grande. One problem is Eso. ya. Que no sabemos si nos va a entrar en el coche. Tenemos las medidas del mueble. Hemos medido el coche. Por centímetro. Aquí, no sé. Ahí Sí, va. va a depender de si se puede aplastar un poquito el asiento de atrás, un poquito aquí en donde se apoyan las piernas. Si eso se puede, quizás se pueda. Doña niña de las oportunidades de internet. Sí, dice, auto orgulloso. Todas las mañanas, cuando me levanto, miro el Wallapop con cara de espanto. De verdad. Y el mueble tan bonito que va a tener, la peinadora tan marvelous que vamos a tener, cariño. Uy, me ha poseído. Vuelve, cariño, vuelve. Retorna. Madre mía. Madre mía. Esa cuadrilla, qué miedo. yo estoy contenta, a ver qué pasa. Estoy contenta. Qué graciosa. Solo basta que cuando haya que bajar.
bajarlo de la casa. No tenga ascensor, no entre y haya que volver a subirlo. Bueno, hoy me pillas. No tenemos carro para bajarlo por las escaleras, ¿eh? Hoy me pillas con fuerza. Hoy soy Popeye. Sí, marino soy. Detrás de la rubia voy. ¡Pip, pip! Le meto la mano, me dice marrano. ¿Pero qué te pasa hoy? Un pelín. Hombre, porque tengo un mueble de madera, eso ya de esos poco, por 10 euritos. ¿Cuánto? 10. Le entregate. Lo despiezo. Ni se te ocurra. Yo le pongo, eso te lo adjunto yo en un momento, sin clavos. Ya me está poniendo el cuerpo mal. Con taco de madera te lo pongo yo, como los muebles antiguos, sin clavos. Yo te lo hago yo. No, no se rompe. ¿Para que entre? Tengo la barra de uña. Pues eso, que estoy muy contenta. Y ya, ¿se ha puesto contento de cuando le he dicho el precio? Bueno, vamos a ver todavía. ¿Vamos a ver? Todavía. Pero vamos. Tenemos esperanza de que sí. Todo puede pasar. Sí, sí. Eso, mira, ahí tienes razón. Pero todo puede pasar. Y bueno, cuadrilla, nos veis últimamente en un coche distinto. No es nuestra Safi. No es nuestra Safi. A este le vamos a llamar, porque a mí me gusta ponerle nombre a todo. ¿Cómo le ponemos? Yo qué sé. Este es pijo. Este era de la Mari Ruby y se lo quedó Tomás. Y Tomás pues nos dijo, mira, pues vosotros que viajáis más. Eso es, quedaros con este y yo me quedo con la Safi. Y ya si necesito yo lo vamos turnando. Claro. Así que bien. Que hombre, Palumi, pues es complicado llevarlo aquí. Sí, porque este tiene maletero de los coches normales, de la puerta atrás. Y además bajito. Que bueno, que a una bala, a ver, podría ir, pero tumbado. Pero vamos, puede ir tumbado, pues para un trayecto corto, para llevarlo al veterinario o cosas así. ¿No? Porque tiene además los asientos de atrás, se pueden bajar. Entonces le pones la red ahí y él va contigo tranquilamente, que no va encerrado en el maletero ni. Pero bueno. De momento. Ya pensaremos un nombre. Pues eso. A ver cuál le ponemos. ¿No? Estoy yo ahí, pero. Joder. Me ha entrado el bostezo de repente y no hay manera de que se vaya. Vete de mi cuerpo. ¿Tú me bostezo. Lo estás pegando? No, yo no. Ha venido. Vamos a ver. No sé. Ahora os contaremos a ver si entra el mueble o qué. O no, o qué. ¿O qué o no? Quilosa. Ahora. Puerta, maletero, tubo escape. Cuadrilla. Cuenta, actualiza. Actualiza las noticias y da la razón al que la tenía. Dilo, cuéntalo todo. Que te gusta, hijo mío. No he entendido nunca ni entenderé la gente que quiere llevar la razón. No hablo de Alejandro, sino la gente que le gusta llevar la razón y la tiene que llevar. Y de verdad, no lo entiendo ni lo entenderé nunca. A mí, como el hecho de disputar por una razón me parece algo sin sentido, no. Sí, porque al final pierdes una calidad de tiempo, vida. Sí, vital. Innecesario, bajo mi punto de vista, pero bueno. Se te pone mal cuerpo, se te pone mal carácter. Alejandro tenía razón. No ha cabido. ¿Qué pasa? Que he hablado con. Hemos venido con la duda y hemos dicho, bueno, pues vamos a probar. Por probar. Y ya vemos, a ver. De todos modos, el chaval me lo va a guardar. Sí, y no solo eso, sino que me dice: tengo una cómoda, que mi madre tiene una cómoda, que íbamos a llevar a Reto y tal. Y si queréis, pues, que si tú la quieres, pues antes de llevarla a Reto, te la lleva tú. Y le he dicho que me la guarde. Y dos mesitas de noche. Le he dicho que me la guarde.
ahora me ha hablado y me ha dicho, le pregunto a mi madre qué es lo que va a querer y lo que no, y ya digo, vale. Total, que he llamado a mi hermano y le he dicho, toma. Y me ha dicho, Gemma, no te preocupes, que iba a hablar con un amigo y tal, para venir a por ello. Entonces, buscar un vehículo en el que entre. En el que entre. Entonces, pues bueno, y al final, no todo es en vano, porque me dice el chaval, ya siento que te hayas dado el viaje. Digo, si es que al final no solo me voy a llevar el mueble, sino que me voy a llevar el mueble, una cómoda. Y claro, de muebles antiguos que no sabemos lo que tenemos hasta que realmente no nos hacemos mayores, somos adultos y vemos que realmente lo que es bueno y merece la pena. Sí, sí. Y creemos que nos puede venir muy bien y se puede aprovechar. Que mi cari ya está ahí. Yo ya voy con el rumbo. Dándole vueltas ahí al... Y esto igual va en este sitio y esto en otra. Yo voy cambiando, voy haciendo, voy moviéndome. Hoy me he dado una paliza muy de puturro. Demasiado. Pero estoy súper orgullosa y contenta de mí. Así que no, que vamos a seguir. Que ha merecido la pena, ¿eh? Que ha merecido la pena. Lo que no sabemos es cuándo iremos, cuándo se podrá ir. Pues veremos que en estos días, aunque mañana sea, o pasado. Claro, sí, esperemos que sí. A ver. Buenos días de nuevo. Estoy aquí otra vez para deciros que ayer cuando llegamos, pasamos por casa de la Isabelita y justo llegaba este amigo de mi hermano que iba a hablar con él y le dejó el coche. Total, que ahora mismo va en camino de Huelva a buscar los muebles y para traerlo, porque me ha mandado el chico lo que su madre quería, de lo que quería deshacerse, y me gusta. Así que nada. Que viene para, que se lo van a traer. Ya estoy dándole vueltas ahí a la cabeza en lo que le voy a hacer. Y que creo que va a quedar muy bonito. Así que estoy contenta. Estoy contenta, estamos contentos en ese sentido. Y es que es curioso, porque ayer por la noche Alejandro saca a Lumi y viene con una mesa de cocina plegable, que está ahí, que también os la enseñaré ahora. Vamos, la feria del mueble, que también tampoco sé ni dónde la voy a poner, ni lo que voy a hacer, pero incluso hasta para arriba, para lo que queremos hacer, cualquier cosa, pues mira, eso siempre viene bien. Que ahora, eso que ahora os lo enseñaré. Y nada, está, lo vais a ver, algunos gustará a otros, ¿no? Pero bueno, va a cambiar y va a quedar bonito. Para mi gusto. Que voy a ser la que la va a tunear y lo va a poner a su gusto. Todo precioso y marvelous. Así que nada. Que eso, que ya mi cabeza empieza a funcionar. A ver cómo lo hago. Para darle claridad y para darle todas las historias. Pero bueno, eso ya os lo iré contando después. Lo que sí quería comentaros es que... estaba aquí pensando, ¿no? Porque esto es heredado. Ayer cuando le dije a mi madre lo del mueble, está ilusionada. ¿Sabes? Nos gusta la sorpresa, nos gusta pues el cambiarlo, ¿no? El darle tu toque, el darle tu autenticidad y el hacerlo tuyo. Y me llama mucho la atención que ha habido alguna persona que se ha reído del cambio de los muebles. Es curioso porque como ya sabéis, soy de naturaleza curiosa. Lo que es la ignorancia, porque voy a tener muebles que esa persona no va a tener en su vida. Primero, porque son de madera. Segundo, porque son de madera antigua. Y que ya no la va a tener, ¿no?
Entonces, pues me llama mucho la atención cómo de ignorante puede llegar a ser el ser humano, hasta dónde está llegando el nivel de analfabetismo. Y sin más, lo que sí me llama mucho la atención es que reírte de alguien por lo que tiene o por lo que hace y luego pedir respeto es totalmente contradictorio. Pero sin más, oye, cada uno que viva como quiera. Esto no lo había contado, pero sí que sí que ha sucedido, sí que se han reído y sí que han hecho comentarios de sorna que sinceramente pues para mí no tienen gracia, ni sentido, ni lógica. Pero bueno, yo voy a seguir con mis muebles bonitos, que lo que me ahorro, lo que me ahorro, lo disfruto yo qué sé. Comiéndome unas aceitunas en el patio de la Isabelita. Y os dejo que voy a ver cómo despejo esto. Os voy a enseñar la mesa. Para luego cuando ve. Bueno, después lo enseño todo junto. Y ya está, porque si no, voy a ver, voy a ver. Voy a ver cómo hago las cosas. Cuadrilla, que estoy muy contenta. Bueno, pues vamos con el primero. Esta es la mesa que os digo que se ha traído Alejandro. Voy a encender la luz porque si no, vais a ver poco. Mira, ve, es plegable y tiene el cajón despegado. Pero bueno, el cajón se pega, lo voy a pegar ahora y está un poco, pues que necesita apretarse. Pero ya está, sin más. Así que pegaremos el cajón y habrá cambio. Esa es la primera. Ahora voy a seguir. Que aquí estamos porque hemos venido. Queréis verlo, ¿eh? Claro. La paliza. ¿Queréis ver todo lo que tenemos? Mudanzas Tomás Alejandro. Reparto a domicilio. ¿Quiere usted que su mujer busque algo en Wallapop? ¿Una oportunidad? Pues esta ¿Un mañana lo chollo? miramos. Tomás y Alejandro lo recogen y lo entregan en el domicilio. Bueno, mirad, vamos a enseñaros cómo lo El escaparate del precio justo. eso es. Y comenzamos con muebles recibidor, que será recibidor, será peinadora, será lo que queramos que sea. Que este es el primero que vimos. La anchura sensacional, 1,20. 1,20. Altura. Altura 1,20. Anchura 36. 36 por 90. Por otro lado, con sus dos cajoncitos, sus puertas con llave, para meter ahí los tesoros, o a Simona en un momento dado, su balda, Gran capacidad. y va a cambiar. Vamos con peinadora. Secreter, esto es secreter, ¿no? ¿Eh? Chico, no ¿Qué secreto entiendes. tiene eso? Bueno, peinadora que es más grande que la nuestra. Ajá. Esperemos a ver, porque ahora me gusta para nuestra habitación. Ajá. Con su mármol, encimera de mármol. Que viene muy bien para hacer y trabajar el chocolate en la cocina. Sí. Porque el chocolate hay que trabajarlo en mármol para enfriar. Igual me lo digo yo. No. Con sus cuatro, vamos, increíble, de verdad. Seguido por las mesitas de noche. Sus dos mesitas de noche. Encimera de mármol. También va a cambiar. Y como remate final. Y propina. Y si vosotros supierais la de veces que he buscado yo esto, Y lo hay que veces no. que le he dicho yo que no. Y al final soy yo el que se lo cojo. Lo que es la vida.
Hay días que te daría la luna, ¿eh? Y otras veces te daría por saco de mandarte al contenedor. Uh-huh. Hay veces que sí, que te dan la luna, sí, porque sí. Su mesita redonda, ampliable, para 4 o 6 personas. 6 comensales, incluso 8 si me apura. Bueno, 8 ya no, porque ya... ¿Qué pasa? Pues que ahí tenemos la mesa Isabelita. Está todo ahora mismo... Es que si vosotros supierais, varios frentes abiertos esta semana. Porque teníamos... Os estaba grabando, os estoy grabando. Lo que estoy haciendo en el lavadero. Más el enchufe de la habitación, que está toda la habitación porque se ha abierto la habitación. Más las rejas de la entrada. Hay mucha gente. Más los muebles. Entonces está todo que yo no sé por dónde mirar. Yo le dije a mi madre, acércate a verme, hombre. Un ratillo. Venme. Nada más. Que se acerque ya, a verte a ti. Eso. Ah. Esta es la mesa Isabelita, porque es la que nos la dio Isabelita, mi madre, y no, el cristal nos lo regaló Isabelita, una de vosotros. Entonces, pues aquí tenemos la mesa Isabelita, que esta mesa se va a quedar. Pero la otra mesa, la de donde yo hago las manualidades, pues esa igual la cambiamos por la redonda. A mí me gusta más la rectangular. A mí. Pero a mí no. Entonces ahí tenemos un... Porque ya tenemos una rectangular, pues bueno, una para cada uno. Porque a ti te gusta la redonda. Y a ti las rectangulares. Ya tenemos la rectangular. Pues ahora la redonda. No. No se puede meter el brasero, Pero si nosotros no tenemos brasero. En verano se pone ahí, ¿no? En invierno, ¿qué diga? No, se pone radiador. No. ¡Radiador! Bueno, eso yo le llamo brasero. Sí, tú así lo puedes meter. Claro que sí. Vale. Cuadrilla. Esto se merece un brindis, ¿no? Casi. Igual sí. Pues vamos al día. Bueno, pues ya habéis visto todo lo que es el buscar un poco y enredar y esperar el momento. Yo no, Gema, la que lo hace. Que salen oportunidades, hay cosas por ahí. Y hay gente que ni vende las cosas, sino que, oye, con que se las lleves, que se las quites de casa, pues ya están contentos porque no las usan, no las necesitan. Mil cosas que hay que aprovechar, que hay que buscar y que al final, oye, hay resultado. Luego tú quieres mantenerlos como están o quieres darles un toque nuevo, oye, pues que les das un toque nuevo y que tienes mobiliario nuevo para olvidarte unos años. En este caso estos son buenos, tienen sus años, lógicamente, pero el material son buenos. Acordaros que los muebles que hacían antes, el mueble malo era bueno comparado con lo que se vende ahora. Diferente, que los tiempos cambian, que es así, que busquéis y que busquéis, que al final sale. Y luego ya por los portes, transportes, Tomás y Alejandro tiran para adelante con lo que haga falta, ¿eh? No creéis vosotros que... Vamos, recogida en domicilio y entrega en domicilio. 24/7, como se dice ahora. Todo para adelante. Antes de hacer el brindis, ahora mismo Gemma no está aquí porque ha tenido que ir al centro de salud, entonces hoy os estoy haciendo el brindis yo solico, pero queremos mandarle los dos un abrazo muy especial hoy a Gorka, de una manera muy cariñosa y creo que necesita un chute. Es un momentillo un poquillo delicado y un poco triste, pero él sabe que aquí estamos para lo que haga falta, y así que Gorka, aquí tienes nuestro apoyo y nuestro ánimo para cuando quieras. Que hoy el brindis cuadrilla, aunque esté yo solo, lo hacemos Gemma y yo también, así que por vosotros, por la vida, Gorka, tú ya sabes por quién y por nosotros. Y a trabajar.